Nos encontramos en el cañón del Chicamocha, sitio propicio para observar por dónde quedaba la antigua ruta que comunicaba al Gran Santander con Bogotá. Como podemos apreciar, en el fondo del cañón está Jordán. Allí queda Los Santos, la antigua ruta que comunicaba a Bucaramanga con Bogotá era Piedecuesta, la Mesa de Géridas, que la podemos observar. Se llegaba al municipio de Los Santos, se bajaba a Jordán, luego se subía hacia San Gil. Esa ruta perdió importancia cuando en el siglo XX se realizó la nueva carretera, que es la cual nos va a llevar hasta El Socorro. Hoy este sitio estratégico desde el punto de vista cultural se ha erigido un gran parque nacional, cual es el Panachi, el Parque Nacional del Chicamocha. Durante la vigencia del Estado Federal de Santander, rigieron cuatro cartas políticas. La primera, de 1857, fue la de Pamplona, la cual creó el Estado de Santander. Posteriormente, la segunda, la de 1859, marcaría el tránsito hacia un objetivo que pretendían los liberales radicales, cual era obtener mayor autonomía. La tercera, la de 1862, que fue justamente acá, en este recinto, en la ciudad del Socorro, donde lograría la mayor autonomía política, cuál fue el erigirse como Estado soberano. Y posteriormente, aquí mismo, en el Socorro, en 1880, sería la cuarta constitución que marcaría el inicio del declive del proyecto radical en Santander. La ciudad del Socorro tuvo 7 delegados a la Asamblea Constituyente de 1862. Eso que nos demuestra que el Socorro era una ciudad muy importante por ser el bastión del radicalismo en Santander. Y de hecho, el tener 7 representantes en la Asamblea Constituyente, pues demuestra su poderío a nivel no solamente económico, sino por sobre todo político, ganándole desde luego la partida a Pamplona y a Bucaramanga. De la experiencia federal en Santander nos quedan muchas cosas. Podemos precisar, en primer lugar, cómo esta experiencia federal contribuyó desde lo regional a consolidar o a crear un Estado nacional. Es decir, el hecho que una región se organice jurídico, política y culturalmente, de cierta manera, pues contribuyó para que en Colombia se forjara una identidad nacional. En segundo lugar, el hecho del experimento como forma de gobierno cuasi parlamentaria. Es decir,
El presidente era agente inmediato de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano. Asunto que hoy en día en Colombia y en todo el mundo es un debate permanente. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, parlamentaria o presidencial? Lo cierto es que aquí, en esta ciudad, se materializó, se desarrolló ese régimen, ese sistema de gobierno. También hemos de destacar el régimen de derechos y libertades. Es muy importante esa gama o esa carta de derechos que consagró, por ejemplo, la posibilidad del divorcio, la no pena de muerte, la no prisión por deudas o vagancia, la libre expresión de las ideas políticas religiosas e inclusive, y desde luego, el pluralismo político. Cosa muy importante porque para sus detractores tuvieron todo un espacio, toda una arena política en la que se podían mover sin ningún problema. Si miramos el catálogo de derechos individuales, hubo alrededor de 26 libertades consagradas. En ese sentido, fue un modelo de un proyecto libertario, civilizador, que aún hoy en día es de muy difícil formalización. UIS Memoria, Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander.